Precioso, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué bonita. Qué bonita os ha quedado el aula. Wow. Sí, se nota el dinero que habéis... Que, ¿no? Esto es lo que... El aula manda, estamos preciosas, estas columnas. No, Irene, no. ¿No? Perdón, ah. No, que esto no es el aula magna de filosofía, ¿eh? Ah. O sea, en general esto no es la facultad nueva. Pero no. Está preciosa. Preciosa. Mira. Y este toque de vanguardia. Mira, qué bonito. ¿Esto es el más allá? Sí, aquí tenemos comunicación directa con el rector. Bueno, con quien queráis. Con quien queráis. Sí, o sea que nosotros... Luego, si queréis comunicaros, por ejemplo, pues yo qué sé. ¿Con quién? Los famosos ectoplasmas. ¿Con de quién esta queráis? Facultad. Como, sí. Por ejemplo, pues no sé, el secretario. Los catedráticos, los... Bueno. Con quien queráis. Con quien queráis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cifice. Por favor, aplausos. Gracias a la formación del profesorado universitario. Muchas gracias. Centro de Innovación, sí. Formación e Investigación en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Gracias. Gracias, Francia. Gracias, Francia. Gracias, Navarra, es que ricasco. Gracias, Comunidad Valenciana. Gracias, Aragón. Aragón, gracias, Aragón. Todo. Gracias, video y proyecto. Precioso, bueno. Pulsador de alarma. De cosas. Estamos muy bien acompañados. Oiga. Esta noche. ¿Está de cana? ¿Está de cana? Perdón. Disimula. Bienvenidos. Excelentísima decana. Excelentísimo vicedecano. Excelentísimas autoridades. Excelentísimas autoridades de todo tipo. Sí, todas, por supuesto, ¿eh? Las autoridades, las motoridades, las bicididades, los peatoridades. Público en general que tenga la movilidad personal entre sus características. Semovientes. Esta facultad es un ejemplo
de que el personal es semoviente. Bueno, esta facultad es semoviente lentamente. ¡Ay, lentamente! ¡Mano un tropo! ¡Ah, tropo e vero si e constante! ¡Acuesta casa, ritardante! Non ritardo, mame a largo. ¡Molto largo! ¡Hazte cargo! ¡E vero! ¡E cuento largo! ¡E construzione delicata! ¡Edificazione intemerata! ¡E molta pasta qui se gasta! ¡E una profunda economia! ¡Quanto è finita! ¡E per sempre, pronto! Ma che cosa? Che parliamo in tantissimo italiano. Perché hemos hecho tantos chistes sobre esta facultad y su traslado durante estos últimos 1000 años que está durando la reforma, que ya cansa de decirlo en español. Bueno, tampoco es que nosotros somos un ejemplo de rapidez. No, no somos un prodigio de rapidez nosotros tampoco. No, no. En todo caso, gracias a todos, a todas, a todes, por venir a acompañarnos en esta fecha que es tan especial para nosotros. Sí, esta noche de difuntos con la que nos sentimos tan identificados. Nosotros, sobre todo. No vosotros. No. No. Todavía. Todavía. Espera. Es la primera vez que dos representantes de nuestro pueblo presentan esta noche de las Letras Vivientes. Sí. Muchas gracias, decana. Gracias. Sabemos del esfuerzo que has hecho porque esto fuera posible y en general por tu apoyo infatigable a la causa zombie. Sí. Tus simpatías por nuestro pueblo son sobradamente conocidas. Sí, bueno, han pasado ya los tiempos esos en que la aparición de un zombie en un foro universitario solo se producía en situaciones excepcionales, terribles, devastadoras. ¡Buah! No sé, por ejemplo, en la lectura de determinadas tesis doctorales, por ejemplo. Sí, claro. Eso es una carnicería. Eso. Pero los zombies no. Los zombies tenemos también inquietudes culturales. Sí. Existe al respecto una vastísima bibliografía interdisciplinar. Con todo tipo de notas a pie de página, adendas explicativas y prólogos maratonianos. Los zombies... Y estamos muy emocionados por esto. Estamos tan vivos como las enseñanzas de esta facultad. Sí. La población zombie quiere agradecer a la Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza esta iniciativa que va a facilitar sin duda los vínculos entre nuestros pueblos. Sin duda, la reciente aprobación, y me pongo serio porque la ocasión lo merece, la reciente aprobación en la última Junta de Gobierno de esta facultad de la creación de un grado en estudios zombies con sus correspondientes áreas de filología, geografía, arte, filosofía, historia y biblioteconomía zombie responde a una demanda creciente entre un alumnado consciente de la injusta situación de nuestro pueblo sometido a una situación de genocidio constante. Constante. Con el aplauso, hemos de decir, o cuando menos la indiferencia de la comunidad internacional. Es que, a ver, las ficciones apocalípticas y la superstición ignorante pues nos han dibujado como un peligro para la humanidad. No, claro, es que en situaciones de apocalipsis pues nadie es del todo dueño de sus actos. No. Sobre todo cuando el hambre aprieta. Ay, es que además se ningunean las aportaciones de la intelectualidad zombie. Importantísimo. Mira, se ningunea nuestra aportación a la cultura universal. Pero de siempre, mucho. Además, mira, por ejemplo, en el campo de la lingüística en general... No, de la lingüística general. General, no en general. En general de la lingüística... En general lingüística... General. Está el estudio zombie del alemán, seguro que lo conocen todos ustedes, Lázaro Ondoter... Guturales, escuchen, y tonantes en la fonética zombie. Plosión, fricación y deglución. Y nuestra querida lengua zombie aragonesa y el estudio ultimísimo de la única zombie que la habla. La papo zombie. ¿La qué? La papo. ¿Qué papo? La papo zombie. Ah, vosotros sabéis lo del la papo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabéis lo del lavabo? ¿Sabéis que hubo un gobierno... Érase una vez un gobierno aragonés zombie que promulgó una ley de lenguas donde por estas cosas de no llamar a las cosas del todo por su nombre y ponerle nombres gordos, en vez de llamar a la lengua zombie aragonesa, lengua zombie aragonesa... Precioso nombre. Lengua... entre paréntesis, zombie aragonesa, lengua aragonesa propia del Pirineo Oriental, la papo.
una preciosidad. No sé por qué os reís, porque está eso en la constitución de las leyes de esto. Hay una ley de lenguas con el lapapo zombie. Entonces, la última zombie filóloga aragonesa que habla esa lengua ha publicado un famoso estudio hablando de lapapo zombie aragonés, el final de la coine. Sí. Precioso, no muy recomendable. No porque no sabéis lo que es una coine. No nos hagáis bajar ahora y poneros en evidencia que en una velada de la noche de difuntos de la Facultad de Letras en el CIFICE, formación de profesorado universitario, tal, no sabéis lo que es una coine. No quedéis mal. Seguimos con un repaso de la aportación zombie a la cultura universal. En historia, Jacinto Morigerado, buenísimo, y sus movimientos migratorios zombies. Historia de una exclusión. Sí, y la contribución de la zombie zaragozana resusamenta a un tema crítico hoy en día, calentamiento global y muerte prematura zombie. Sí. Retos de futuro para una descomposición sostenible. Ya veis que los zombies somos mucho más que una caricatura. Y no tenéis que preocuparos. No. Usted tampoco, señora, pase, no se preocupe. Llega tarde, pero la cogemos. Esta es, hemos traído a una zombie espectadora. Mírala, se le nota. Y cogea maravillosamente bien. Le falla la pierna. Pero qué guapa, ¿eh? No tienen ustedes que preocuparse por nada. Nosotros no les vamos a soltar el típico chiste manido, ¿sabes? Una especie de falso postureo amigalista y deciros a todos, hostia, estáis para comeros. Porque ya venimos comidos. Sí, nosotros en cuanto nos toca socializar, venimos ya de casa comidos. Sí, sí. Y, porque es verdad que tenemos muy mal hambre. Pero como acabamos de llegar y no hemos tenido tiempo de preparar nada, pues en el hotel nos hemos comido a José Luis Esteban y a Irene Alquézar. Oye, qué buena gente, ¿eh? Wow. Qué dispuestos que estaban, qué buen rato nos han hecho pasar. Lo han comprendido perfectamente. Sí, es que bueno, entre gente culta todo es mucho más fluido. Sí, bueno, además, más fácil de tragar. Sí, en cuanto hemos nombrado a Kant, todo ha ido sobre ruedas. Hombre, el imperativo categórico. Es que es nombrar el imperativo categórico. Eso nunca falla. No, sobre todo en gente puta, ¿eh? Claro, por supuesto. Porque ¿qué es lo que pasa con el imperativo categórico? Bueno, pues lo que pasa, porque hay cosas que es que hay que hacer. Por un bien común, por un bien superior que nos lo ordena. ¡Es inútil resistirse! Y según Kant, aunque esa cosa que hay que hacer desencadene a corto plazo un dolor táctico, porque es indudable que te coman, duele, lo sabemos, pero ese dolor táctico genera a la larga un bienestar estratégico colectivo. Sí, es la integración. La integración. La inclusión. La inclusión. Todos somos uno, ¿eh? Como escribió Claudio Guillón. Guillón era el hermano zombie de Claudio Guillén. Claro, pero si lo comió, es que vamos a hablar del zombie. Sí. Somos lo uno. Y lo diverso. ¿Qué queremos decir? Que a Irene y a Jota pues les ha dolido, pero lo han comprendido. Y nos los hemos comido por el futuro de nuestros pueblos. Irene, Jota, estáis con nosotros. Muy adentro. Luego, después de esto, hemos contratado a una tanatopractora buenísima que nos ha dejado perfectos, que bueno, parecemos realmente. Bueno, Irene y todos a él porque. Es que nosotros comprendemos, los zombies comprendemos que la imagen de esta facultad es lo primero, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, no podemos ir por ahí cayéndonos a pedazos. Entonces, si queréis, pues bueno, si queréis, ahora es un buen momento para celebrar todo esto. Oh, sí. Y podemos rezar todos juntos. ¿Qué? Ya. Oye, un momento, a ver, los zombies somos católicos. Sí, de hecho vamos a firmar un concordato con la Santa Sede. Los zombies creemos en la resurrección de la carne. Es pensar en la resurrección de la carne y mira, nos entra un gusanillo. Bueno, más que entrar, nos sale un gusanillo. Eso, nos sale un gusanillo feliz por la resurrección de la carne. Además es que el líder de nuestra religión, pues es que resucitó
después de ser crucificado. Al tercer día. Un poco tarde. Sí. Porque normalmente al segundo día ya nos entra el agobio y salimos. Sí, pero es que él era muy especial. Claro. Nosotros estamos muy orgullosos de él. Un zombi que luego ascendió al cielo. Que no lo decimos en broma, ¿eh? No. Respeto absoluto, ¿eh? Por favor. Es nuestro líder, somos ultrafans. Ultras. Más como él hacen falta. Sí, la pregunta es... ¿Quién lo convirtió en zombie? Claro, aquí entramos en un tema delicado. Delicado, sí. Porque entramos en un tema teológico. Mm. Bueno, que ya se lo digo yo. Que fue Judas. Fue Judas. En el huerto de Getsemaní, que parecía que eso era un beso, pero... ¡Que fue un mordisco! Claro, que Judas era un zombie malo, que también los hay. Que pero sí. no vamos a negarlo y nos dan muy mala prensa. Jota, perdona, que se te llevo hace un rato viéndote... Ya. Me está cayendo el ojo. Ya, pues es que hace un rato que me lo estoy notando. Ya. Mira, ya lo siento, pero es que hueles muy mal, tío. Muy mal. Uf. Pero yo también. Bueno, pero es que tú te descompones antes que eres más viejo. Ah, me está fallando un poco de hace un rato la cadera. ¿Sabes? Ya ves que te dije que te pusieras la cadera de Jota. Es que no sé muy bien. No, para eso prefiero el palo de escoba que me puso la tarde otra actora. Ya. Bueno, es que nos ha salido un poquito jasca la bueno, cadera. Ya te dije que no teníamos que fiarnos de una tanatopractora en práctica. Pero que era graduada en la universidad, una muy buena. ¿Sí? De mucho prestigio, la de San Jorge. Me lo dijo y un santo, pues eso siempre... Tira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loca? ¿Yo? Pero... ¿Has dejado nuestro aspecto físico en manos de una tanatopractora en prácticas que se ha graduado en la San Jorge? Es que me salió baratísima. A nosotros sí, a ella no creo. Pobre. Bueno. Bueno, disculpe. Señoras y señores, disculpen este momento de autoestima interna. Es que es muy importante transmitirles un mensaje de optimismo zombie en estos tiempos de falsos vitalismos, de populismo alimentario. Nosotros somos muy optimistas, sí. ¿Vale? No nos va a faltar de nada. No hay más que verles. Mirando, yo alcanzo a ver un horizonte de esperanza. Bueno. Que nos tenemos los unos a los otros. Pero oh, hemos de denunciar en medio de esta inmensa alegría, ¿sí? Tenemos de denunciar aquí a las oscuras fuerzas que amenazan nuestra convivencia. Sí. Poderes fácticos de gran alcance que esterilizan a nuestro pueblo. ¿Ustedes se han preguntado por qué hay tan poquitos zombies en España? Pregúntenselo. Que somos muy pocos. Muy pocos. Es que estamos más de 10 puntos por debajo de la media europea. Sí, sí. 10. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el enemigo feroz que nos odia tanto al pueblo zombie? La dieta mediterránea. Efectivamente. La culpa de que no haya zombies en España la tiene la dieta mediterránea, que conduce a un metabolismo, a un carácter, a una manera de morirse 24/7 incompatible con ser zombie. Aparecidos, brujas, espíritus y cosas de esas en España. Así, todas las que queráis. Pero lo que es la concreción, la contundencia física de un zombie, nada. La dieta mediterránea lo impide. Es como un anticonceptivo zombie. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a quién le interesa que no haya zombies en España? ¡Buah! Pues a los que manejan esa tapadera de maldades, sí, que es la dieta mediterránea. Ecologistas, vegetarianos, homeópatas, cicloturistas... Psicólogos, nutricionistas, antitaurinos, los veganos, los pacifistas, los compiyoguis y los fisioterapeutas. Bueno, o sea, con tanta gente es imposible. Su objetivo es eliminar la carne de nuestras vidas. Así que dejemos de comernos, de comerla, solo es la punta del iceberg. ¿Eh? Van más allá. Sí, van más allá. Quieren eliminar la carne de la ecuación. Señoras, señores, quieren domesticarnos, convertirnos en algo que no somos. La carne, señoras y señores, es inseparable de la sangre, es inseparable del fuego, del deseo, de la pasión, del beso al anochecer delante de la hoguera. ¿Quieren que renunciemos a la carne? A la carne que se enrojece cuando se emociona, cuando se excita o simplemente cuando se asusta. La carne y la sangre, que os han convertido, queridos, queridas, en los reyes del mundo. Pero de la misma manera que el esclavo se lo susurraba al emperador romano aclamado por el pueblo, te lo digo yo ahora a ti, primate soberbio. Recuerda que eres mortal. Y una vez
que el hecho biológico sucede y te mueres, de verdad que convertirse en zombie es una buenísima salida. La única, por cierto. Así que deseamos que esta sea la velada de las letras vivientes, que ponga fin a la validez del antiguo nefasto lema que ha gobernado las relaciones entre nuestros pueblos. Homo, zombie, lupus. Así que muchas gracias, decana. Gracias, vicedecano. Ah, que sí, que aceptamos vuestra amable invitación para cenar. Esta noche. Muchas gracias. Gracias. Bien, bien. Porque, claro, la literatura zombie, por ejemplo, es un tema que se ha estudiado poco. Y somos, de una manera inconsciente, tremendamente competentes con respecto a la literatura zombie. Es un asunto que está en el candelabro. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Perdóname. Martina. Martina, te llamas. Hola, Martina. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Por qué no? Se me ocurren mogollón de razones. Vamos a hacer un pequeño concurso. No hay premio, ¿vale? Yo te voy a decir tres versos. Se está pidiendo ayuda a la... Eso es, demuestras muy poca autoestima, ¿eh? Te pasa lo mismo que a nosotros. Yo te voy a decir tres versos y tú tienes que adivinar cuál de esos tres versos que yo te voy a decir que son versos escritos por un poeta zombie. Primero, estás mirando con una cara de pavo. A ver, ¿hay algún doctor en la sala? Un doctor en filología, quiero decir. Vamos a ver, es que no quiero asesorar a la decana porque no quiero que nos arroje un tsunami de sabiduría. A ver, caballero, usted que sonríe mucho, que creo que usted se ha leído las sobras completas de la poesía española. Tres veces. Tampoco se pase. El escenario está a 4.5 metros y lo tenemos ahí diciendo versos toda la noche. A ver, primer verso de los tres. Tenéis que identificar cuál de los tres poetas es un zombie. Primer verso. Que no se me han olvidado, ¿eh? Con 100 cañones por banda, viento en popa, a toda vela no corta el mar, sino vuela un velero bergante. ¿Vale? ¿Sí, no? Segundo. Volverán las oscuras golondrinas. En tu balcón sus nidos a colgar. Y tercer verso. Que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. ¿Quién de los tres autores que escribió estos poemas es un zombi? Venga, un poco de participación, ¿eh? Venga, os he dicho que no hay premio y estáis completamente desmotivados. A ver, ¿cuál de los tres sería de un poeta zombi? El primero. ¿No? El primero, ¿no? Con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, estás llamando zombi a Espronceda. Vamos a hacer otra prueba, pero este lo hemos empezado mal. Zombi Espronceda. Vamos a hacer otro tipo de... Vamos a ver si ustedes adivinan. Esta vez te toca a ti, ¿te parece? Mira, yo te voy a decir una frase y a ver si eres capaz de adivinar quién la dijo. La frase es la siguiente. Tengo una mala salud de hierro. Esta frase la dijo un escritor muy famoso. Yo te voy a dar tres opciones. Tengo una mala salud de hierro. La dijo el poeta José Hierro
cuando presentó su poemario Los cuadernos de Lanzarote, ya muy mayor, tengo una mala salud de hierro. Lo dijo esta frase Camilo José Cela después de echarse un pedo en plena entrevista en televisión, o la dijo nuestro premio Nobel Vicente Aleixandre después de haber sufrido aparentemente 6 ictus en el mismo día y llamar 6 veces a urgencias, porque llevaba viviendo en la cama ya 15 años. Vicente Aleixandre, Cela, José Hierro, sugerencia, ¿alguien? ¿Alguien se arriesga? Cela, Cela, ¡no! La dijo realmente Vicente Aleixandre, que realmente se pegó los últimos 15 años de su vida viviendo en la cama, porque estaba muy enfermo, y era una frase muy famosa que él decía, y le decía siempre, tengo una mala salud de hierro. Bueno, veo que con el tema de la poesía no es muy allá, entonces vamos a insistir un poco, vamos a hacer poesía, vamos a hacer un poco de poesía en esta noche, que sabéis que es una de las marcas de la casa. Vamos a establecer una especie de pequeño diálogo imprevisto entre dos poetas aragonesas, Luisa Miñana y Olga Bernat, haciendo 4 poemas suyos que pueden plantear una especie de diálogo que esos poemas nunca hubieran sospechado que podían desarrollar. ¿De acuerdo? Me va a ayudar, por supuesto, mi compañera Irene Alquézar y, por supuesto, el gran Nayeli Barrola. Aquí sí tenemos que coger los micrófonos. Olga Bernat, Luisa Miñana, 2 poetas aragonesas maravillosas. Vamos a ver qué es lo que nos pasa con ellas. Sé desde hace algún tiempo que ya nada sería suficiente, salvo absolutamente todo. Y no sé qué es todo. No sabría pedirlo, ni explicarlo. No sabría, tal vez, reconocerlo. Pero lo quiero todo. Y no sé si sería suficiente. Prometí recoger tus pedazos si caías. Lo juré. En la salud de la enfermedad. Dije que te amaría más allá de la muerte y te leí poemas en los que parecía que el poder del amor era una fuerza constante e invisible. Capaz de resguardarnos si venían maldadas, pero te traicioné y tú me traicionaste. Habitamos un tiempo demasiado cobarde y el amor necesita personajes valientes. Acarreo cadáveres de amores recosidos, reavivados a fuerza de desfibriladores. Son mis secretos monstruos que despiertan si duermo y me comen la carne. Te miro caminar serenamente por una calle en la que nunca estuve. Háblame de las cosas que no veo. Vuelve los ojos hacia mí y perdona, mi corazón no tuvo más remedio. Te inventé, porque el mundo me sabe a hambre atrasada, porque el tiempo es poco y hubiese sido absurdo gastarlo, medirlo con la medida exacta de un usurero, encerrarlo en relojes. Bailar con ese remolino,
que acontece en mi espíritu si alguna vez te pienso y te presiento. Quiero que un pequeño espacio del misterio que nos lleva conduja los calendarios hacia lo imprevisible. Un día de abril por ti. El tiempo de la espera en la mirada. Un vals oscuro y lento, cuyos violentos cuchillos de ternura dan la vuelta volando al final de cada verso, y mi nostalgia armada hasta los dientes recostada sobre las almenas de tu alma. Como si caminasen a ciegas deslizándose por entre mis sueños. Como si se me escapase la vida entre los dedos. Como si lentamente me fuera desangrando, como si lentamente fuera diciendo adiós, diciendo ya me he ido, diciendo nunca estuve. Nunca estuve contigo en esas calles. Nunca. Nunca tuve más armas contra el miedo que mis uñas clavadas en los puños cerrados. Si hago memoria, todo me amenazaba. Eso decías tú, que me negaste el mar, la playa, los amigos, las fiestas de cumpleaños y el árbol en Navidad. Los monstruos de las noches y los fantasmas nunca llegaron de los cuentos ni vivían debajo de la cama. Golpeaban desde dentro del armario, contra el fondo de mi cabeza. ¡Nunca! ¡Un abrazo! Les retorció el gaznate por ti. Trepé. Y abrí las puertas. Me he dejado las uñas y casi los muñones, pero te vencí. No te debo nada. Un momento, cuéntanos algo, Nayel.
Con poesía. Antes hemos hecho una especie de pequeño diálogo así, medio hilvanao, entre dos poetas mujeres aragonesas. Vamos ahora con dos poetas hombres aragonesas. La diferencia es que Luisa Miñana y Olga Bernaz, afortunadamente, están bien vivas y les queda todavía una larguísima trayectoria poética, y los dos poetas a los que vamos a llamar, a convocar ahora, llevan ya muertos una larga temporada, o sea que son un poquito zombies dentro de nosotros. Julio Antonio Gómez y Miguel Labordeta. Creo que conoces a los dos, no hace falta presentarlos mucho. Los dos vivieron en un momento en una Zaragoza que tiene muy poco que ver, quiero creer, con la Zaragoza que ahora habitamos, vivimos, padecemos, gozamos, etc. Escribieron su poesía en un momento muy complejo, en este país, en esta ciudad, en sus propias vidas, en sus propias personalidades, y creo que está bien que lo recordemos, porque sabéis que esta ciudad es un poco madrastra con sus hijos, y está bien que hoy en esta noche de las Vidas Vivientes recordemos uno de ellos, o va a sonar, que no sé si alguna vez, recordemos a Julio Antonio Gómez y a Miguel Labordeta, y vamos a ver. Esperad un momento porque voy a medir si me llega el cable de este micro que me gusta más. Oh, ¿cómo has estado ahí? Tal pudo ser mi vida. Aunque ignore si existo o me sucedo, ¿para qué? ¿Para quién? En mi disparatada tarea de comedor febril de cánticos, triste, poeta, funerario, español, inútil, borracho hasta la frente, amoroso constructor de ánforas agujereadas y confiando aún... aún en la pavorosa e intocable vendimia del amor. Tal pudo ser. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Mi vida? ¿Para quién? Tal pudo ser. Para nada. Para nadie. Al preguntarme ahora por los límites hondos de la pena,
en este ruedo insensato, en esta baldía insultante eternidad. Todo regresará. Certero, como un vómito infinito de hastío. Hastío, salvado a veces por la ira. ¡Ah! 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 ¡Estos sueños! Como regresar, como apoyar tus manos en la misma espalda conocida. No volvamos la cabeza a los parques visitados por el viento, ni abandonemos al lentísimo golpear de la nostalgia las viejas fotografías cuando nos disfrazábamos de muchachos, de profetas de otro tiempo, cuando la boca se llenaba de sangre. La boca se nos llenaba de sangre a cualquier impulso del amor. Cuando un fuego sin cansancio, ¿recuerdas? Cuando un fuego sin cansancio atravesaba nuestras montañas, de centro a centro. Búscalo. Búscalo por donde sea. Busca por los cafés sombríos, por entre los grises del crepúsculo agotador. ¡Dile! ¡Díselo! ¡Dile que me muero por encontrarme de nuevo con su boca! ¡Ah! ¡Mares de Venus, sacudidos por tormentas de 50 kilómetros de altura! ¡Ah! ¡La heredad de la tierra! ¡Ah! ¡Pisa fuerte! ¡Pisa el amor, el destierro! ¡Sacude! ¡Entrañable paloma devorada a lo largo de tantas noches, de tantos caminos a recorrer! ¡Eh! ¡Soñador sin descanso! ¡Amor! ¡Amor! Cuando el fin esté próximo, levanta el corazón, amor. Levanta el corazón. Porque has amado mucho. Registro los bolsillos desiertos para saber dónde fueron aquellos sueños. Invado las estancias vacías para recordar mis palabras tan lejanamente idas. Saqueo aparadores antiguos, viejos zapatos, amarillentas fotografías tiernas, textos desgajados del bachillerato. Pero nadie me dice quién fui yo. Aquellas canciones que tanto amábamos no me explican dónde fueron mis minutos. Y aunque torturo los espejos con peinados de 15 años, con miradas vacías de 5 años o quizá de muerto, nadie. Nadie me dice dónde estuvo mi voz, ni de qué sirvió mi fuerte sombra mía, esculpida en presurosos desayunos, en jolgorio de aulas y pelotas de trapo, mientras los otoños sedimentaban de pálidas sangres las bodegas del Ebro. ¿En qué escondidos armarios guardan los subterráneos ángeles nuestros restos de nieve nocturna atormentada? ¿Por qué vertientes terribles se despeñan los corazones de los viejos relojes parados
donde encontraremos todo aquello que éramos en la tarde de los sábados, cuando el violento secreto de la vida era tan solo una dulce campana enamorada. Pues yo me registro los bolsillos desiertos y no encuentro ni un solo minuto mío, ni una sola mirada en los espejos que me recuerde quién fui yo. ¿Quién fui yo? Siembro sueño, siembro muerte, con cápsulas en mis manos cada noche, 8 a la vez, de dulces, frascos farmacéuticos. Organizo un viaje del tamaño de una pinta. Soy la reina de este estado. Soy una experta en hacer el viaje. Y ahora dicen que soy adicta. Ahora me preguntan por qué, por qué, por qué, porque no saben que prometí morir. Sí, sí, estoy practicando. Simplemente estoy manteniéndome en forma. Las pastillas son como una madre. Sí, pero mejor. Estoy a dieta de la muerte. Sí, admito que se ha vuelto una costumbre meterme 8 a la vez, arrastrada por las rosas, naranjas, verdes, blancas. Buenas noches. Sí, me estoy volviendo una especie de mezcla química. Sí, eso es, eso es. Mi provisión de píldoras tiene que durar años y años y años y años. Es una especie de matrimonio, sí. Es una especie de guerra en la que lanzo bombas sobre mí misma. Sí, trato de matarme en pequeñas dosis. Estoy obsesionada con eso, pero recuerda que no hago demasiado ruido. Y nadie tiene que arrastrarme, ni me quedo ahí parada con mi mortaja. Solo soy un ranúnculo en mi camisón amarillo, comiendo mis 8 hogazas en fila. Sí, es una ceremonia. Está lleno de reglas. Es como un partido de tenis musical en el que mi boca no deja de tragarse la pelota. Después, me acuesto en mi altar elevado por los 8 besos químicos. Oh, oh, ¿qué entrega es esta? ¿Qué entrega es esta? Oh, con 2 rosas, 2 naranjas,
dos verdes, dos blancas, buenas noches. Free, fi, fo, fum, free, fi, fo, fum. Ahora, ahora, ahora estoy adormecida. Free, fi, fo, fum. Free, fi, fo, fum. Thank you.
Ingrid Magreñán, Ayeli Barrola. Seguimos con un poco más de poesía. Pero vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio. Le voy a pedir al maestro Jaime López Coscolla que vuelva otra vez a subir, porque vamos a hacer algo de alguien que por mucho que se empeñe nunca podrá llegar a ser un poeta zombie. Habéis oído hablar, seguro, de San Juan de la Cruz, o de Juan de la Cruz, como prefiráis. Pues ¿sabéis lo que le pasó a...? Bueno, le pasaron muchas cosas a Juan de la Cruz, porque él era un poco... Era un poco de estas personas que le pasan muchas cosas. Era un poco torpe con sus relaciones sociales, era tímido, era desmañado. Entonces pues se metió en muchos líos, porque ya sabéis que esas personas que están un poco así siempre, dicen, no, yo no me noto, no me muevo, no me traspaso nada, pues acaban siendo las que reciben muchas veces los golpes que el destino tiene preparados, ¿no? Juan de la Cruz estuvo encarcelado, eso lo sabéis. Estuvo encarcelado, si no lo sabéis, lo digo yo ahora, estuvo en la cárcel pues por una movida de estas que había entonces, que había gente que en el siglo XVI pensaban que la Iglesia debía tener usos y costumbres más de acuerdo con la doctrina que se impartía. Porque ya sabéis que en el siglo XVI los conventos eran Sodoma y Gomorra. Es decir, había verdaderos problemas para detener la ola de lujuria y concupiscencia que reinaba dentro de los conventos. San Juan de la Cruz se oponía a todas esas cosas. Teresa de Jesús también, que eran un poco compinches, todos un poco cuates. Pero la jerarquía católica no lo tenía tan claro, porque no, decían, no, esa joder aquí, el descanso del guerrero. Entonces metieron a Juan de la Cruz en la cárcel. Le hicieron todo tipo de trapisondas y lo sometieron a todo tipo de tormentos psicológicos. Él era un hombre muy pudoroso, ¿sabéis? Le daba mucha cocina. Ay, los fluidos, ay las excrecencias, ay todo eso, es muy así. Bueno, no le cambiaban el cubilete donde él hacía sus necesidades, le daban un pan duro a comer a la semana, bueno, lo putearon muchísimo. Pero San Juan de la Cruz se escapó de la cárcel, consiguió escaparse, que con lo torpe que era, igual se escapó porque se confundió. No sabía hacer otra cosa, pero el caso es que se escapó. Entonces, imaginaros a San Juan de la Cruz recorriendo en Toledo, por estas fechas, más o menos, un frío del carajo, no aquí ahora, pero en Toledo sí. Y él se escapó por los tejados y fue a refugiarse en un convento de monjas. ¿Por qué hacéis? ¿Estáis presumiendo lo que de ninguna manera ocurrió? No, porque fijaros, cuando San Juan de la Cruz llegó al convento y la cogieron las monjas, él lo primero que hizo no fue pedir comida, no fue pedir un baño, no fue pedir una cama, no, lo primero que hizo fue pedirle a las monjitas que por favor escucharan el poema que él se había dedicado a componer mientras estuvo preso. Tengamos en cuenta, como nota a pie de página, miro la de cara, que me va el estoy pensando, ¿no? ¿Tratará el año que viene? Le meto mucha caña, no, pero igual se enfada y no. Bueno, el asunto es que San Juan de la Cruz compuso, estando preso, el poema seguramente el poema más famoso de la literatura española, o por lo menos eso lo indican el número de visitas que experimenta en Google cada día. A Juan de la Cruz no le daban papel y mucho menos le daban lápiz, por lo que el verdadero mérito o el doble mérito de componer este poema está en que Juan de la Cruz lo escribió de memoria.
son los 350 versos más famosos de la literatura española. Cuando llegó San Juan de la Cruz, escapado del convento, escapado de la cárcel, al convento donde estaban las monjitas, lo primero que hizo fue recitarles su poema, el cántico, que algunos dijeron después espiritual, no, cántico. ¿Qué hicieron las monjas cuando lo oyeron? Fru, 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 es el ruido de los hábitos cuando van corriendo por el pasillo del Se fueron a ver al prior. ¿Y qué le dijeron las monjas al prior? ¡Guau, padre prior! Juan de la Cruz ha escrito un poema y nos gusta muchísimo. Juan de la Cruz, maestro, cántico. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y ya eras ido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo y déjanme muriendo y todos más me llagan. Un no sé qué que quedan balbuciendo. ¿Por qué? Pues has herido aqueste corazón, no lo sanaste. Y pues me le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos. Y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos y solo para ti quiero tenerlos. Oh cristalina fuente, si en estos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Detente, cierzo muerto, ven, astro que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran los olores y pacerá mi amado entre las flores. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. En la interior bodega del amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí ella me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo su caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni tengo ya otro oficio, que solo en amar es mi ejercicio. Gocémonos, amado.
y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura y luego a las subidas cavernas de piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía y luego me darías allí, tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. ¿A dónde te escondiste, amado? ¿Y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y ya eras ido. Jaime López Coscolla, cántico Juan. Vamos a hablar un poco de estamos ya en la recta final, emprendemos la recta final. Sabéis que en nuestra disciplina, en nuestro oficio, en la filosofía, en las humanidades, en muchos casos se elaboran conjeturas, se elaboran hipótesis, se elaboran supuestos, pero curiosamente es en la rama de las matemáticas, de la física, donde se encuentran las conjeturas más famosas del mundo. Se conoce que en el mundo de las ciencias exactas las conjeturas son excepción y por tanto noticia, no así para nosotros que vivimos sumidos en una eterna conjetura. ¿Cuándo acabarán las obras? Hay conjeturas matemáticas que no han podido demostrarse todavía, son muy fuertes, o sea, hay gente que se ha pegado toda la vida conjeturando. Yo conjeturo una fórmula matemática y conjeturo que será cierta, pero no lo puedo saber. Y esas conjeturas se han convertido en famosas. Y claro, pues los conjeturistas o los conjeturadores lo pasan mal. Y aquí es donde llega nuestra función social, que es nuestra función social de hombres de letras, de hombres de humanidades, que podemos consolar su sufrimiento por ser solamente conjeturadores, convirtiendo su conjetura en poema. En poemas, en un poema, pues un poema. Conjeturo que es un poema, pero es posible que no lo sea. Entre todas las conjeturas matemáticas que en el mundo han sido, yo creo que hay algunas. Yo aquí había pensado, bajaré al público y les preguntaré ¿qué conjetura matemática conoces? Pero casi vamos a ahorrar el trabajo. Soluciono yo el asunto. Una de las conjeturas más famosas del mundo es la conjetura de Poincaré. ¿Suena? ¿Cómo que sí? Decís que sí, no es soltura. Sí. A ver, ¿quién ha dicho que sí? ¿Qué he dicho que sí? Pero me lo ocurre, joder. Y por aquí has levantado. ¿Tú has levantado la mano? Bueno, pues una de las conjeturas más famosas es la conjetura de Poincaré. ¿Qué dice la conjetura de Poincaré? No tengo ni la menor idea. Pero vamos a conjeturar. Conjetura Poincaré. Poincaré. Poincaré, porqueré, porqueré, pues que sé, Poincaré, te lo digo a Sereje. Conjeturo a Sereje, Poincaré, tú también conjetura, chévere. Mira lo que digo, Poincaré, no entiendo lo que dices, pero suena súper bien. Esta sabiduría de rimar tus conjeturas para mí es fruta madura que cae. Que cae, que cae. No sé de dónde cae, pero me cae. Me cae, se me cae la conjetura, Poincaré. Conjetura tú también.
este verso a ser eje, Poincaré, conjetura tú también. Dale flow a esta partitura. Un, dos, pim, pom. Para mí es fruta madura. A, o, dame un son, dame un do y lo hacemos en canción. Conjetura, Poincaré. Dale marcha a ser eje. Todo aquello que te cubre de esta miel dulce y amena que te canta ser eje. Con tejoro tu hermosura mientras canto un madrigal. Que no sea de la encina que me sé que aburrirá. A ser eje, tú también. Conjetura muy bien, no es así, dilo bien. Poincaré, no es así, dilo bien. Poincaré, no es así, dilo bien. Poincaré, así es. Poincaré, así es. Conjeturo, que es francés. Así es, Poincaré. Poincaré de Nancy. De Nancy, conjeturo una muñeca de Nancy. Las muñecas de famosa se dirigen al portal, pero no al de Belén, a un espacio temporal. Conjetura tú también lo que pueden encontrar. A ser eje. Taras Bulba, Dersu Zala, Don Quijote, Einstein, Zaratustra, Wittgenstein, Kagemusa, la de Parma, Lady Gaga, la casa de Bernarda Alba, Madame Curie, Madame Curie, Madame Curie, este sol que me irradia, playas limpias, aguas bravas, Afrodita, Tropicana, cuerpos chiles, pan de salsa, wasabi habanero, conjeturo, picará, picará o picaré. Poincaré, picará, pero nada contaré. Poincaré a ser eje. Poincaré está deprimido. Solo puede especular. Necesita un teorema. Ay, mamita, ¿cuál será? El teorema ser eje. Poincaré, relájate. Poincaré si eres francés. Se acabaron los problemas. Esto ya no es teoría. Ya no conjetures más. No es de día todavía. Ya no es hora de pensar a ser eje. Poincaré a ser eje. Te lo digo a ti también, conjetura, conjetura, a ser eje, Poincaré, conjetura súper bien, a meterte en nuestro ritmo, atrévete, dale flow, conjeturo, Poincaré, que lo cantas chévere, a ser eje, todo está bien, te lo digo Poincaré, aunque tengas teorema, conjetura tú también. Seguro que mi madre no ha venido, por eso me he atrevido a hacerlo. Bueno, vamos a ir acabando. Ya sabéis que es tradicional en estas fechas, noche de difuntos, tal, pues es costumbre en nuestro país y muy especialmente en estas nuestras letras vivientes, hacer siempre un homenaje al mito eterno de Don Juan de Letra. Sabéis que durante todos estos años, esta es la 12ª edición, veo las sonrisitas ya que empiezan con el tema del tenorio, y no, hemos venido aquí este año a pediros perdón por las guarradas que hemos soltado en estos últimos 11 años con el asunto del tenorio. Creemos que no hemos estado a la altura de la seriedad que esta facultad... No hemos estado a la altura. Sabéis que durante todos estos años hemos hecho un fragmento de un tenorio muy especial que se editó en el siglo XIX por parte de un autor desconocido, cuyo nombre real no conocemos, pero cuyo seudónimo ya nos lo cuenta todo de él. Seudónimo, ahí me las den todas. Y efectivamente se las dan todas, particularmente ahí. Se titula este libelo Don Juan Notorio y se subtitula Burdel en 5 actos. Queremos pediros perdón, no lo vamos a volver a hacer. Bien, es una vergüenza, lo sentimos mucho. No se va a volver a repetir, ustedes ya lo saben, ¿se acuerdan? Gozamos y reímos unos versos de hace siglos que escribió sin vergüenza, por no marcar, desquiciado con delitos de grandeza para
¿ves lo que te digo, Poincaré? Gozamos y reímos unos versos de hace siglos que escribió sin vergüenza un pornógrafo desquiciado que escribió con delirios de grandeza parodiando el Don Juan que escribió Zorrilla. ¿Os acordáis? Había cuando menos una orgía en cada acto, desnudos, felaciones, vibraciones, tocamientos, todo tipo de erecciones, 7000 ayuntamientos, chuminos, secreciones, palabras que enrojecen la gran literatura, el objeto de esta casa, el saber y su legado, la belleza que perdura, no una obra vergonzante que consagra deleznable como iconos sexuales el tamaño, la dureza y su lechazo. Lo escuchaban los oyentes al principio con agrado. Una vez tiene eso aquel, varias veces mucho menos. Y al llegar al quinto acto, al doceno Team Squirt, al veinteno Super Camshot y al treinteno Body Milk, ya no queda nada. En ningún sitio, solo un tremendo vacío. Están todos agotados, están todos hechos polvo. Los actores, las actrices, el cameraman, el de las luces, los espectadores y sobre todo el buen gusto, el mejor proceder y el decoro obligatorio en una facultad como esta. ¡Basta ya! ¡No es de recibo! Aunque el texto me lo pasó la doctora Ejido. Y eso lo inviste de una cierta gravedad. Pero no, no puede ser. No se debe tolerar esta innoble farsa grotesca que asemeja el amor y sus cuerpos con una feria chulesca, estrafalaria, rotatoria, de gimnasia amatoria e hipérboles mamarias. Queda cancelado este libelo de sexo ilusorio vanamente titulado Don Juan Notorio, burdel en cinco actos. Que si me toca. ¿Que si te toca a quién? A mí. Que si salgo yo ya, porque lo que no ha sido nunca Don Juan es un monólogo. Qué manera de chupar plano. Es que quiero remarcar la pureza de mi amor constante. Doña Inés. Uy, los conversos son los peores. Venga, sedúceme. Muerto soy. ¿Cómo se andáis? Es que siempre me pasa lo mismo. Me pongo esto para parecer un embozado. ¿Y lo pareces? Sí, y además no veo nada. Ando en pena, como veis. Ay, mucho hablar. Mucho entendéis. Plega a Dios que no mintáis. Ya me conocéis. De sobras, sois Don Juan. ¿Y vos, Doña Inés? Este año venís de otro talante. No se hablará en esta escena mal de aquí en adelante, Inés del alma mía. Virgen santa, ¡qué principio! Es solo un anticipo de lo que trae la poesía, Inés del alma mía. Que no gozó hombre jamás. Uy, esto es algo, Don Juan, que conviene aclarar. ¿Cómo se aclaran mis ojos cada vez que te miran, vida mía? Ya, pues es que, pues mira lo que te digo, Don Juan. Si he gozado mucho o poco, no hay ojos que te lo digan. ¿Mucho o poco? Pero eso es algo. Pero entonces, ¿yo qué hago si no eres una novicia? ¿Que soy novicia? No niego. Eso no es noticia. Pero que esté nueva es cosa distinta. ¿Has conocido varón, Inés? ¿Luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad? ¿Y por qué tiene que ser varón si yo quiero a la persona al margen de sus atributos? Que sea persona no lo discuto. Pero tiene que ser un señor. Es que soy no binaria, Don Juan. ¿Pero qué es eso, madre del cielo? Bueno, es no sentirme integrada solo con dos sexos. Medita en calma, por Dios, que mucha confusión me dan las palabras que estáis diciendo. Ah, ya se lo dije a Zorrilla cuando me estaba escribiendo, que a veces me gusta Don Juan y, bueno, a veces prefiero Isabel. ¿Isabel? Sí. ¿El Tenorio conozco yo de sobra?
Y no se llama Isabel ninguna dama. Ay, es que ni os pilló a las dos zorrillas juntas en la cama. Sí, y tanto se enfadó que a mí me hizo novicia y a Isabel la canceló. Que me cambies por una mujer, eso es una grande humillación. Te diré lo que voy a hacer. La seduciré mañana y se olvidará de su Inés. Ah, es que no podrás. ¿No podré? Ilusión vana. Pues ¿por qué? Porque es lesbiana. Camión, mátame. ¿Pero todo el rato? Hombre, jamás alguno se ha pasado por su aro. ¿Y por el tuyo? Bueno, yo me conformo con Genaro. ¿Pero qué es este suplicio? Pero todo el mundo te tiene en su lista de fornicio. ¿Quién es ese Genaro? El fisioterapeuta. Válgame Dios, tamaño esperpento. ¿Hay fisioterapeuta en ese convento? Y es especialista en suelo pélvico. ¡El diablo me asista! ¡No podía serlo de otro sitio más angélico! Oye, espera, que convulso está. Hombre, es que soy el burlador de Sevilla. Bueno. Es que soy el seductor tonorio. Tenorio, otro como yo no hay. Donde pongo el ojo siembro el deseo. ¿Pero qué es este escándalo de variedades del sexo? ¿Qué decís de vuestro deber de No te pongas nervioso, don Juan. Inmortal, por el invicto don Juan, que olvidar ahora tratáis. ¿Qué le voy a hacer? Es que yo en el sexo no soy strong. ¿Que no eres qué? Strong. Es que es con eco. Strike. Eso quería decir. Con eco. Palabrotas no hay en esta versión del Tenorio. Pero esto es muchísimo peor que lo que sale en el Notorio. Bueno, a mí me gustaba mucho lo de los hermanos Montgolfier. Trágame, Averno infinito. Mátame, Belcebú, con tus propias manos. ¿También la gozas con hermanos? Ay, que no. Que tú lo decías en el Juan Notorio. En pleno arrebato de pasión por mí, con tu miembro todo inflado y tus dos enormes chicharros hinchándose sin querer, como un globo montgolfier que va elevando al cielo y está diciendo ¡joder! Eso es una metáfora indigna. ¿De veras la decía yo? Sí, que al principio pensaba que los hermanos Montgolfier habían inventado un globo prostático y pensaba... Mira que son raros los tíos con sus cosas. ¿Para qué querrán un globo prostático? Luego descubrí que los globos son aerostáticos. Esos enormes, los que vuelan, los que flotan en el aire, los que forman parte del cielo. Y la verdad que es una imagen chula, sugerente, no sé. No es como si fueras por ahí gritando, Inés, mira, los tengo como los melocotones de Calanda. O... Mira, Inés, lo que me pesan. Parecen melones de Ateca. Ay, no sé. Es mezclar docere con delectare. Te ríes y aprendes. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si al final siempre mueres. ¿Qué es lo que quieres, don Juan? Que me mientas, Inés. Necesito acabar como el mundo espera de mí, por favor. No sé si sabré. Miénteme, Inés. Dime que es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y que se respira mejor. Se respira mejor. Miénteme, Inés. Dime que ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día, dime que es verdad, paloma mía, que está respirando amor. Está. Respirando amor. Miénteme, Inés. Dime que estas palabras se están filtrando insensiblemente en tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan y que van inflamando en tu interior un fuego germinador no encendido todavía. Dime que es verdad, paloma mía, que están respirando amor. Están respirando amor, don Juan. Miénteme, Inés. Dime que ese encendido color que tu semblante no había... Miénteme, por Dios. Dime que es verdad, gacela mía, que está respirando amor. Está respirando amor. Gracias, Inés. Mira aquí, a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. No. Es que yo ya no puedo mentirte más. Vale, ya, ya, vale, ya, vale.
Pues entonces esto es el final. Es hora de volver. Es hora de regresar. Cada uno de nosotros tiene su propia Ítaca. Lleno de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones, a los cíclopes, al irascible Poseidón, no los temas. Si tu pensamiento se mantiene alto, si una selecta emoción te inunda el cuerpo y el alma, seres tales nunca hallarás en tu camino. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, a no ser que los lleves ya dentro de tu alma, a no ser que sea tu alma quien los levante delante de ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en que llegas. Con qué placer y alegría a puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados egipcios, fenicios, para comprar sus valiosas mercancías: nácar, corales, ébano, ámbares y toda suerte de perfumes sensuales, todos los sensuales perfumes que te sean posibles. Y ve, ve a muchas ciudades de Egipto y aprende, aprende de sus sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no tengas la menor prisa en tu viaje, mejor que dure muchos años y llegar viejo ya a la isla, rico por todas las experiencias de tu viaje, sin esperar que sea Ítaca quien te enriquezca. Ítaca nos brindó tan hermoso viaje. Sin ella, nunca te habrías puesto en marcha. Pero no tiene ya nada que ofrecerte. Aunque la halles pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Así. Así. Sabio, como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás por fin qué significan las Ítacas. Muchas gracias. Esto ha sido todo. La noche de las becas vivientes. Irene.
Gracias.